¿qué es lo que es América? América es el Midwest de Estados Unidos, el camión. Ahora es el turno de esta, Nissan Titan XD, pero lo mejor que tiene es que es de diésel. Con este gran motor que tiene V8, transmisión de 7 velocidades y este sonido. Me gusta que si es grande, sea fuerte, que sea robusta. Tenemos entrada, con la llave en el bolsillo, tocamos aquí, se abre automáticamente. Cummins es el motor que tenemos aquí, turbo diesel, 555 libras de pies de torque. Parece Godzilla, parece traída del mismo Japón por las curvas, las ondas que tiene por arriba. Todo ese detalle a mí me parece fabuloso. Es muy fácil bajar el escalón y subir el escalón, solamente un pequeño empujón con el pie hacia abajo, él sale, se queda puesto y para subirlo igual, una patadita y él sube. Con 310 caballos de fuerza, 555 libras de torque, mira la diferencia entre los caballos de fuerza y el torque. Aquí el torque es la vida, el torque es lo que le da esa fuerza explosiva que tiene. Se vende más que nada, la F-150 es el automóvil o la camioneta más vendida del mundo, una cada 3 segundos. Entonces la competencia es tan dura y tan fuerte que cada día yo me enamoro más. Y le estoy cogiendo mucho cariño ahora a estas camionetas que antes ni las miraba. Yo me enfocaba solamente en Ram, Silverado y la F-150. La capacidad de remolque de esta camioneta son más de 12.000 libras. Aquí tengo el freno que me permite bajarle la velocidad al tráiler, porque si tengo que parar por alta velocidad es mucho más fácil que se detenga. Y tengo aquí dos gaveteros laterales que tienen llave, que pudiera ser una nevera, tienen hasta desagüe, la llenas de hielo. De este lado igual tengo otra. Espacio para copa, espacio para guardar conectores de USB. El espacio aquí dentro es grandísimo, no tengo nevera como otras camionetas que sí ofrecen. Los espejos laterales retrovisores tienen para poder jalarlo hacia afuera, que sean más largo o más corto según el trailer que lo tenga enganchado. Aparte están divididos a la mitad. La visibilidad es muy buena, no hay punto ciego aquí, casi ninguno, de ninguna de las dos partes aquí. El frente es un poco plástico, pero si uno le da un golpe, como está hecho en pieza, en pedazo, es muy fácil ir cambiar el pedazo y no tienes que cambiar toda la parrilla completa. Radio satelital, todos los sistemas de seguridad que te puedas imaginar los tenemos acá. Sensores para parqueo enfrente, en la parte de atrás. Memorias para las puertas, dos posiciones. Estamos hablando que son $50.000. Puedes subir más según todas las opciones que tengan ella. Doble cabina. Después de un día entero grabando la Titan, que ahí la tienen, termino el día en un restaurante mexicano, a pesar de estar manejando en la camioneta japonesa. Suscríbase a mi canal, recomiende a un amigo, síganme en Instagram y nos vemos en la próxima.